O sea que no hay ninguna posibilidad de un pacto, no del Partido Socialista, de todos los partidos, para decir basta ya. Contra la corrupción, pero basta ya con medidas, ¿eh? el que la haga la paga. Lo que hay es una hipocresía absoluta, obviamente, porque el PSOE es uno de los partidos más afectados por la corrupción. Y por supuesto que hace falta un pacto y hace falta medidas urgentes. Y yo creo que lo que hace las medidas eh, son muy claras, tampoco hace falta inventar. Nosotros son, llevamos Andrés? defendiéndolas desde hace tiempo. Hace falta, en primer lugar, despolitizar la justicia. No puede ser que estemos hablando de jueces progresistas, de jueces conservadores. Hace falta suprimir los aforamientos, que son el lindaje de los políticos para responder ante la justicia. Hace falta reforzar la Fiscalía Anticorrupción. Hace falta reforzar el Tribunal de Cuentas. Si lo que hace falta ya lo sabemos. Lo que, hay que, lo que, hay que, lo que se necesita es voluntad para llevarlo a cabo. Hace falta, por ejemplo, decía ayer, y lo recogíamos aquí, José Antonio Martín Pallín, magistrado de Mérito del Supremo, hace falta que no haya solo seis jueces en España en la Audiencia Nacional que luchan contra toda la corrupción, crimen organizado y terrorismo. Seis. ¿Por qué no ponen 600? Lo la... digo yo exageradamente. Sí. La... Y otra cosa importante importante sí. que no están las propuestas que yo he visto en los partidos políticos en el Congreso, y la decía también este magistrado. Por ejemplo, México, que todo el mundo dice, ¿cuál es el país donde todo el mundo ve que es, uh -huh. se escenifica la corrupción? Por excelencia, México. Pues ahí no prescriben los delitos. Uh -huh. Los funcionarios y las personas que cometen delitos por corrupción no prescriben. Uh -huh. Aquí, enseguida dice uno, a ver si pasa el tiempo, y ya me ha prescrito el delito y la ya otra cosa, disfrutar. Sí, bueno, la prescripción es una cosa que se puede mejorar también, pero al margen de eso hacen falta medios, hace falta eh, voluntad de llevar adelante casos de corrupción. Lo que decías de la Audiencia Nacional, por ejemplo, la Audiencia Nacional es un, es un órgano judicial en proceso ahora mismo de reconversión industrial, por ejemplo, de alguna manera, especializado en su día en terrorismo, que ahora se encarga de todos los delitos económicos, pero no tienen medios, no tienen conocimiento especializado. Entonces, ¿así cómo, cómo se va a luchar contra la corrupción? El problema realmente es que los partidos políticos no tienen ningún interés, en que, se, en que se avance en la lucha contra la corrupción porque viven en un sistema instalado en la corrupción y el problema yo creo que es que tenemos hoy podemos hablar de crimen organizado institucionalizado y esa es la gravedad que, que, que está poniendo en peligro la propia democracia eso hay que decirlo también y eso es lo, lo que está provocando eh, pues el incremento de los populismos. Eh, no nos vamos a engañar entonces eso es imprescindible para conservar la democracia en españa. Alfonso, me pedías la palabra. Eh, yo, bueno, a mí lo de crimen organizado institucionalizado me parecen de, me parecen palabras mayores. Pero eh, sí digo una cosa, no es que haya que actuar de otra forma, no. Las élites de este país, las élites de este país, especialmente las políticas, tienen que actuar de otra forma, porque en los últimos dos o tres años se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos para que este país mejore su crédito a ojos de la sociedad internacional y a eso de que hemos llamado los mercados. Tomando determinadas medidas económicas dolorosas. Y ahora mismo todo ese crédito estos días se está yendo por el desagüe. Eh, eh, quiero citar aquí simplemente algunas frases de lo que están recogiendo los periódicos eh, a nivel internacional de referencia: el caso del Financial Times, donde se está presentando una imagen de España que nos está haciendo perder muchísimo dinero. Lo que dice, por ejemplo, el Financial Times: en España hay una tormenta de, de indignación popular. O sea, está cabreado el pueblo. ¿Y por qué? Porque las élites políticas se han comportado como buitres. Como buitres, las élites, dice el Financial Times. Y añade: esto es literal, sobornos, donaciones ilegales, fraude fiscal, malversación de fondos. Todo se extiende en España desde Cataluña a Andalucía y se cubre casi todo el espectro de la política española. Esto es un desastre. Esto es un desastre que nos lleva a dar muchos pasos atrás en relación a lo que veníamos eh, eh, haciendo en los últimos dos o tres años. Y ahora. El tema de Susana Díaz, ya que lo ha sacado, ya que ha sacado el tema de Susana Díaz, eh, Isabel, solo quiero decir una cosa. ¿eh? Si se va a discutir sobre este asunto de la corrupción al Congreso de los Diputados, se va a discutir sobre todo. Sobre si los papeles de Bárcenas tienen que ver con la financiación ilegal del Partido Popular, sí. Pero en el caso de los SERE hay 401 expedientes investigados, 201 imputados que podrían aumentar. Y la jueza Alaya cree que se robaron del orden de 150 millones de euros. Para financiar ilegalmente al Partido Socialista Obrero Español. Y de eso nadie habla. E, e, 150 millones de euros. Entonces, mm, vamos a llevar cuidado cuando damos lecciones de regeneración. A, ahora vamos, ¿eh? a vamos a llevar cuidado porque, evidentemente, vamos a analizar la postura de Caridad Méndez. Pero antes de eso, y ya que está Andrés Herzog con nosotros, fíjense ustedes que un partido político, como estarán las cosas, esto no lo dice el Financial Times, lo digo yo, que un partido político se tenga que ver eh, animado a hacer unas chapitas, que ah, las mirar. ven ustedes aquí, miren estas chapitas, a ver Andrés, ahí hay otra aquí que está. dice... Yo denuncio denuncie, a Puyol, denuncie. yo denuncié a Bankia, yo denuncié a quién más a Bankia es esa. No, por ahora tenemos dos, a eh, y a Puyol. pero probablemente a y a Puyol. es una colección que puede completarse con otros 20 o 30 casos más ¿Cómo que cómo hemos, hemos cómo llevado ya a los tribunales y para el cual pedimos también el apoyo de la ciudadanía, ¿eh? porque nosotros porque también. Porque las vende UPID a 5 euros Efectivamente. para poder sufragar los gastos que eh, ocasionan tanta querella criminal que tiene que poner para luchar contra la corrupción. Sí. Que por ahora van en cuántas querellas, Andrés? Bueno, eh, nosotros hicimos ayer un resumen de 20 casos de corrupción que hemos llevado ya a los tribunales, que nos han supuesto unos gastos que superan los 250.000 euros. ¿no? Que hay gente que podrá pensar que es más, que es menos. Para nosotros, que somos un partido modesto, Muy, es sí. mucho, dinero. mucho dinero. Es mucho dinero porque además estamos haciendo la labor de la Fiscalía y de la Fiscalía Anticorrupción. Y por lo tanto, queremos también o pedimos a los ciudadanos que el que pueda, que se implique también y que colabore con nosotros en una causa que yo creo que no puede ser más justa que es eh, regenerar la democracia, que se trata básicamente de esto, eh, de ayudarnos a pagar no solo todos los gastos, las fianzas que nos están imponiendo, las costas que nos han impuesto en algunos procedimientos por actuar en defensa del interés general o las fianzas, por ejemplo, para actuar como acusación popular. Entonces, eh, pues es una forma también, yo creo, de implicar a la ciudadanía y el que, y de, que, que quiera colaborar pues pueda, pueda hacerlo. Hombre, venta de chapas a 5 euros para ayudar a que... Se haga justicia, que se dice pronto, pero vamos a ver, debería haber un bote del Estado en el cual sufragar estos casos, porque es que a mí me parece de verdad, yo alabo esta iniciativa, pero me, me deprime, me parece patético que un país tenga que recabar la ayuda de los ciudadanos para luchar contra la corrupción. Porque el sistema no está luchando como debe. Es que es terrorífico. Sí, y a mí me gustaría destacar que nosotros no lo hemos hecho por gusto. Por ejemplo, en el tema de Bankia, primero intentamos crear una comisión de investigación, pero desde el principio vimos que no había voluntad política de abordar el problema. Y no, no la había, básicamente, porque todos los partidos, en mayor o menor medida, estaban implicados. Y eso es lo que nos abocó a plantearnos otras medidas, entre ellas la vía judicial, como única forma de que no pasemos página de la crisis económica y financiera y del desfalco de las cajas de ahorros sin de Responsabilidad, y todo empezó con una querella de UPD, porque yo quiero recordar que las cajas de ahorro que nos tenían escandalizados a todos, ninguna pasó por los tribunales hasta que UPD no puso la primera querella, que fue con la caja de Segovia. Sí, efectivamente. ¿Y qué ha pasado con esa caja? Pues ahí seguimos. Tres años después seguimos todavía en la fase de instrucción. Que es otra de las cosas que también hay que denunciar. Es la lentitud de la justicia. Sin justicia rápida y efectiva no, hay, no se puede hablar propiamente de justicia. Y por lo tanto hay procedimientos que están realmente pues encharcados en multitud de pruebas. También es verdad que nos enfrentamos a potentes, eh, importantes despachos de abogados que los imputados por corrupción no reparan en gastos, en algunos casos claro, claro. hemos conocido, incluso a costa de los ciudadanos, con cargo a seguros de responsabilidad civil, que al final pagamos todos, bueno, y esto es lo que nos encontramos, pues una lucha diaria contra, eh, muchas veces con una desigualdad de fuerzas muy importante. Bueno,